10 miembros presentes y tenemos quórum, señor presidente. Muchas gracias. Es miércoles 21 de agosto. Aprobación de las actas. O'Farrell hace la moción. Vencida segunda. Segundo. Resolución comendatoria para su aprobación. Wizard hace la moción. Se secunda. Continúe. Señor presidente, los puntos 1 al 8 son... se han llevado a audiencia. Se ha pedido que se posponga el 1. Entonces, vamos a votar en los siguientes puntos. Se abre la votación. Se cierra la votación. Conteo de votos. 10 a favor. Continúe. Señor presidente, esto... Ahora vamos a las cuestiones especiales o comentarios públicos. Vamos a empezar con comentarios públicos. El señor Mike Greenspan, Michael Warren, Josephine Tang. Por favor, pasen hacia adelante. Pasen hacia adelante. Pase, señor. Diga su nombre. Sí, señor. Buenos días, mi nombre es Marco Juárez y me gustaría que refleje mi opinión, que es importante que estén actas. De nuevo estoy aquí para pedirle a Dios que pare el acoso del Departamento de Vivienda Justa para las familias y especialmente a los residentes de Seguro Social. Este es un delito federal y he seguido este asunto de cerca. Y lo que ellos están haciendo es ilegal y negando arreglar el edificio, limpiar el edificio. He recibido muchas reclamaciones de Robert Calarde, que es el inspector, Marcela de Charlie, y investigador oficial. ¿Y quién va a hacer algo, señor presidente? Muchas gracias. Ahora pasamos, yo creo que tenemos a Sean Murphy y Corey Smith. Diga su nombre. Buenos días, mi nombre es Jen Ting con Healthcare Foundation. Cuando se trata de los problemas más prominentes, es la crisis de los indigentes y la crisis de la vivienda. No tenemos espacio disponible, sino un espacio que sea 3.5 del salario mínimo y que se toda la realidad de las personas que trabajan en Los Ángeles. Necesitamos invertir en viviendas asequibles para que las personas no puedan tratar de salirse de las condiciones con las cuales están tratando de sobrevivir. Señora Murphy, Corey Smith, Lauren Natoli. Sí, señor. Punto número 1, yo estoy a favor de comentarios públicos. Yo quisiera que ustedes abrieran el Consejo Municipal de Banaes. Me lleva 2 horas venir aquí al centro de Los Ángeles. Quisiera que se reconsidera también que se hiciera conferencia de video para que las personas del Valle no tengan que venir aquí 2 horas. Winnetka y Devonshire y el Valle Oeste necesita ser arreglado. Por favor, abran el Consejo Municipal de Van Nuys. Hola, mi nombre es Lauren Tolley de Software Foundation. Las consecuencias de las políticas de vivienda como la gran cantidad de personas indigentes y de clase media debería ser evidencia para soluciones, para ayudar a los residentes. Estamos trabajando para que las personas puedan vivir decentemente. Los Ángeles es una ciudad rica debido a su gente y ya es hora de que nosotros hagamos de una prioridad el bienestar de las personas. Yo estoy hablando en el punto número 1 con respecto al distrito de iluminación, que yo dije que no quería decir de nuevo y te dije de mi trabajo y estoy aquí de nuevo. Y Corey, usted tiene que darle su minuto de nuevo.
El comentario ya se dijo, así que podemos pasar a su comentario público. Quiero que tengas todo su minuto. Continúe. El Distrito de Iluminación. Muchos países en la Unión Europea, incluyendo Bruselas, Alemania, al igual que Roma, incluso Roma no lo quiere en la ciudad porque ellos tienen la tendencia a que se utilice para destruirlos. Y si se pone la tecnología, y entonces es más que todo se mueve por la electricidad. Y para poder hablar sobre los otros puntos, necesito que conste en actas en caso de que algo suceda. Solamente quería decirles que yo no tengo miedo de morir, y si algo me pasa a mí, necesitan ustedes que dejar su trabajo y hacer lo que deben. Ustedes lo llaman a Dios. Yo creo que es más como el gran señor. Señor Herman. Gracias, señor. Buenos días. Para las palabras, como ustedes ven, obras públicas y la reducción de las pandillas, que es un comité, tiene una adopción con respecto a cómo llevar a cabo y poner en marcha el acuerdo de arrendamiento y la compra. ¿Cuán tan conveniente es esto? Hay también un impacto físico, porque yo quiero seguir con este tema para que consten actas. La oficina de administración indica que no hay ningún impacto en el fondo general como resultado de lo que le llegó el señor Herman. Con los pagos del arrendamiento se van a repagar con la iluminación de las calles, como alguien dijo. Yo no lo quiero escuchar. Yo no quiero escuchar. Muchas gracias, señora secretaria. Eso es lo que concluye los comentarios públicos para el día de hoy. Ahora vamos a llevar punto número uno, señor Kerkorian. Sí, señor presidente, gracias. Estaba aquí el señor de iluminación de calles. Creo que no hay nadie, pero quería hacer preguntas sobre cómo va eso, sobre la conversión, que ha sido una prioridad de mi distrito desde que las dos personas murieron en un accidente. Está bien, necesitamos como 12 miembros, de todos modos. Entonces, sí podemos esperar. ¿Podemos posponerlo, por favor, señora secretaria, para el viernes? Sí, señor, va a ser el 23 de agosto. ¿Está bien, señor Kerkorian? Es lo que vamos a hacer con este punto. Y si ustedes pueden asegurarse de que tengamos a alguien del departamento aquí para que pueda responder preguntas del señor Kerkorian. Muy bien. Entonces, eso nos lleva a dónde en la agenda. El concejal tiene también mociones para publicar y remitir anuncios, miembros. Ningún anuncio. Por favor, pongámonos de pie. Hacia mi izquierdo, yo no veo a nadie, ninguna moción. Señor Smith, señor presidente, estoy muy contento de representar al señor Ruth, que no pudo estar el día de hoy. En nombre del señor Ruth, un señor que estuvo al servicio de las Olimpiadas, que trabaja también con los veteranos
y que lo vamos a extrañar mucho. Se llama Michael Wolf, que su familia está aquí. Gracias por estar aquí el día de hoy. Michael nació el 6 de mayo de 1947 y estuvo en la Marina durante la guerra. Vivió en Sherman Oaks, el Distrito 4, y fue una gran fuerza en Los Ángeles. Y también estuvo en el 1984 y también estuvo con todos los empleados y luego se convirtió presidente para Transamerica Life y vicepresidente en California National Bank. Michael tuvo una gran carrera en Los Ángeles, pero fue mejor conocido por su trabajo que hizo con el ejército y con el consejo que ayudó a establecer con el alcalde Garcetti. Michael también implementó los 10,000 iniciativa de contratación de veteranos en Los Ángeles en el 2017. Michael es un campeón para la comunidad veterana y también para recursos. Ayudó a los negocios para invertir en las personas. Y se recuerda por su esposa Rosalind Brooke y su madre Deborah, que está el día de hoy. Que descanse en paz. Y como digo, como veracruzano de los Estados Unidos, estamos aquí siguiendo el ejemplo de su trabajo. Gracias, señor Smith. ¿Alguna otra moción de despedida? Se levanta la sesión.